Una de las razones, precisamente, para que el fenómeno OVNI no sea aceptado plenamente por muchos investigadores, por la sociedad, es ese carácter que tiene de fenómeno delirante en sí mismo. No me refiero ya a la presencia de supuestas naves extraterrestres, con los problemas que eso implica desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista astronómico, sino a lo que sucede en torno al fenómeno OVNI. Hablar, por ejemplo, de comunicaciones telepáticas, hablar de visitantes de dormitorio, hablar de mensajes recibidos a través de la psicografía o de la Ouija, hablar de contactos, hablar de todo eso es como hablar de un delirio esquizofrénico, el delirio de un psicótico. Lo que pasa es que las personas que protagonizan ese tipo de fenómenos son personas, desde un punto de vista psicológico, absolutamente normales. Por otra parte, es tan sugestivo el fenómeno en sí mismo que dentro del quehacer psiquiátrico, a lo largo de los últimos 15 o 18 años, hemos visto como en los hospitales muchos pacientes que ingresaban antes con delirios psicóticos, con un brote agudo, una esquizofrenia, y que habitualmente deliraban con temas místicos, lo hacen ya con temas extraterrestres, se sienten elegidos con un mensaje que difundir, con toda una serie de cosas que otras personas absolutamente normales psicológicamente, o por lo menos no considerables como enfermos, dicen que son los contactados. La diferencia está precisamente en eso. Los psiquiatras no establecemos un diagnóstico por las cosas que un paciente dice, o porque oiga voces, o porque tenga alucinaciones, no es suficiente. Hay otros elementos en juego mucho más profundos que son los que permiten establecer un diagnóstico. Se puede diferenciar como psiquiatra entre lo que es un delirio, el contenido de un delirio, y lo que está diciendo una persona que está siendo protagonista de estos aspectos colaterales del fenómeno OVNI, que son los más difíciles de digerir.